¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Espacio Rosales. Y bueno, vinimos a visitar a una agrupación folclórica que nos va a dejar un montón de enseñanzas. Se llama Piedra y Camino. Ensayan diariamente en el Club El Castillo. Y bueno, vamos a aprender la historia de cada uno de los integrantes, lo que hacen, las competencias que vienen, los chicos, los grandes, bueno, anécdotas e historias que vamos a compartir en el día de hoy aquí en Espacio Rosales. Nosotros el verano pasado estábamos bailando en Bahía, sí, a grosso modo, rápido digamos, estábamos bailando en Bahía. La mayoría somos de Punta Alta, dijimos, ¿por qué no armamos la agrupación en Punta Alta? Quisimos venir con la agrupación de allá para acá, pero no quisieron que vengamos de Bahía para acá. Entonces dijimos, listo, nosotros nos venimos para acá. Estuvimos 7 años en Bahía y creo que ya era mucho. Ya dijimos, che, pará, somos todos de Punta Alta. Viajábamos Javi, Lore, con mi familia, viajaba yo con mi familia, llevaba algunos chicos de acá, todos viajábamos para allá. Si el que tenía vehículo viajaba en vehículo, podía viajar en vehículo, el que no tenía que llegar hasta con la 319 hasta Bahía, de Bahía tomarse otro colectivo e irse hasta Harding Green, que era donde estábamos ensayando. Así que bueno, decidimos fundar acá la agrupación, dedicado exclusivamente a competencias. Exclusivamente, entre comillas, porque tenemos, igual vamos a los festivales acá, igual vamos. Pero nos dedicamos a competir. Pues, todos los días, vamos de lunes a viernes, tenemos nenitos de 4 años que están arrancando a bailar, así que estamos re contentos porque obviamente no les podés marcar paso ni exigirles, pero copian mirando. Bueno, por allá también anda Flor, que tiene 5, así que bueno, ellos copian. Y aparte se llevan tareas para la casa, van pintando, entonces van aprendiendo de alguna forma esto. Chicos, qué pasión que le meten cuando ensayan, y esto es un ensayo, ¿no? Porque vemos las caras de que están disfrutando realmente, ¿no? Se disfruta muchísimo, yo bailo desde los 6 años y volví a retomar hace más o menos 6 años y el cuerpo, viste, y nada, escuchás una chacarera, una samba y querés salir a bailar y es la adrenalina que te causa. Así que para mí es una descarga, un cable a tierra, venir a ensayar, a tomar mate, a compartir algo con los chicos y es una pasión también, ¿no? Viste que algunos tienen pasión por un deporte, pero esto es una pasión para nosotros. ¿Ocupa gran parte del día esto? ¿Lo charlas en tu trabajo? ¿Vas practicando, ensayando? Casi todo el tiempo estás. Si no es por la comisión, que tenemos que hacer eventos para poder recaudar fondos, para poder salir a los certámenes o poder hacer los vestuarios, que también, además del presidente, es el vestuarista, es el modisto de la peña, tenemos que comprar telas, hacer los vestuarios, que son bastante costosos, así que estamos todo el tiempo comunicándonos a ver si alguno consiguió una cosa más barata, dónde podemos comprar, y todo el tiempo viendo los horarios de ensayo. Generalmente ensayamos a la tarde porque la mayoría tiene su trabajo, tiene los chicos en la escuela, así que, pero es todo el tiempo, nada, escuchás una chacarera y ya la querés salir a bailar. ¿Viste? Javier, felicitaciones por todo el grupo, bueno, los dos son de la comisión, presidente, vicepresidenta, movieron un montón de cosas y tienen esto hoy, ¿no? Sí, y esto no es nada, hay un montón de cosas para hacer todavía que por ahora no podemos mostrar. La idea es que todos los cuadros que se va preparando para una competencia queda en el ensayo acá. Después se vuelca todo en el escenario. Ahí es donde vemos el esfuerzo de todos. Como verás, somos muchos, hay mucha gente, hay gente grande, entre los chicos, el mayor, somos muchos. Desde 1975, la agronomía te ofrece todo para el jardín, la pileta y los animales. La agronomía, vivero y veterinaria.
Cuenta con servicio de control de plagas, fumigaciones, peluquería canina, jardinería y todo para piletas. Además, vení a recorrer nuestro patio de exposiciones y conocer muebles de jardín, desmalezadoras, equipos de limpieza de piletas y una gran variedad de máquinas de cortar césped. La agronomía, en tu casa o en Espora 56. Dulce Milagro. Entra a un mundo único donde vas a encontrar para los más chicos diseños exclusivos que van a marcar la verdadera diferencia. Su primer ajuar, escarpines, adornos, entretenimientos, bodys únicos, su primer baño, los baberos en decena de modelos para todo momento. Todo lo tenemos y lo hacemos. Se aceptan tarjetas de crédito y de débito. Dulce Milagro. Paso 482. En el AREM encontrás todo para tu día. Almacén, bebidas, comidas, limpieza, kiosco y ahora regalería. Un amplio horario de atención te da la tranquilidad de comprar cuando quieras. El AREM, ya nos conoces, Rivadavia y Rodríguez Peña. YPF Los Abetos, en Colón al 3000, te ofrece combustibles líquidos y GNC, aceites, lubricantes y otros accesorios de la mejor calidad. Una ubicación que te da la tranquilidad a la hora de salir o llegar a la ciudad. Además, te seguimos ofreciendo los mejores combustibles en las estaciones de Paso y Quintana, Avellaneda y Pellegrini y Saavedra y Alem. En No Tan Loca nos preparamos para que vistas bien. Toda la indumentaria para hombres y mujeres a precios que realmente te convienen. Talles especiales reales del 1 al 16 y en jeans de hombre y mujer del 38 al 70. Tarjetas de crédito débito y créditos personales en el acto. Solo con recibo de sueldo. Todos los días, contado efectivo, 10% de descuento. Yo soy un loco. No Tan Loca, Luigi, 1354. Estudio Jurídico Giorgiani Gimeno. Pellegrini 939, Punta Alta. Teléfono 45 1049. Hace 15 años pediste tu primer helado Brido. ¿Quién iba a pensar que tiempo después al baño de chocolate le ibas a poder agregar salsa, gomita, galletitas, almendras? Hasta tus gustos cambiaron. Antes pedías dulce de leche. Hoy, más exigente, pedís crema cookie frambuesa con alfajor blanco argentino. Hace 15 años invitabas a tu novia. Y hoy vas con tu hija y la amiga de la amiga de la amiga. En todos estos años, muchas cosas cambiaron. Pero la felicidad de compartir un helado sigue siendo la misma. Brido. ¿Disfrutemos? Juntos. Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Administración General de Puertos y Puertos Argentinos. Comprometidos con el desarrollo del partido de Coronel Rosales. ¿Qué te podemos contar de Lecrevet que no sepas? Mirá lo que tenemos para vos. Los mejores productos del mar en tu mesa, en familia o con amigos. Desde hace mucho tiempo te preparamos las mejores especialidades. Vinagreta de mariscos, camarones, langostinos y mejillones, todo a la provenzal. Cóctel de camarones, rabas salteadas en vino y cebolla, escabeche de merluza, boquerones a la provenzal con pimienta y pimentón. Por supuesto, el mejor sushi para vos. Comunicate, hacé tu pedido al 43 43 33 o como siempre en Humberto y Rivadavia. Sigamos trabajando juntos por el crecimiento y desarrollo de Rosales. Bloque de concejales de Cambiemos. Honorable Consejo Deliberante, Coronel de Marina Leonardo Rosales. Las voces que elegiste trabajando en el desarrollo de un distrito cada día mejor para vos. Acércanos tus sugerencias. Entre todos, podemos más. Compañía de Ómnibus Belgrano. 90 años al servicio de Punta Alta. Unidades modernas y confortables que brindan al pasajero la seguridad que se merece. Rosales 47, teléfono 43 46 96. A ver, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Tomás. Jimena. Federico. Jennifer. ¿Nombre? José Miguel. ¿Nombre? ¿Cómo se llama?
Alma Priscila Palma. ¿Cómo se llama? Florencia. Bueno, a ver, ¿quién va a hablar? ¿Cuánto hace que bailan ustedes? Yo empecé hace un mes, por ahí. ¿Un mes? Sí. ¿Y por qué viniste? ¿Con quién venís? Con él, que es mi primo. Ah. Y a ver, ¿y él hace cuánto que baila? Yo bailo hace dos meses. Y bueno, decidí el grupo porque como mi papá y mi mamá bailaban mucho, entonces arranqué yo y me encantó. ¿Y cuando los ves bailar, te gusta cómo bailan ellos? Sí, me encanta. ¿Y vos? ¿Ustedes cuánto hace que bailan? Yo hace 8 meses. ¿8 meses? ¿Y vos? Hace 2 meses. ¿Y qué te gusta bailar? ¿Qué parte te gusta bailar? Me gusta... Cualquiera, bailás lo que sea, una chacarera, una samba, todo, ¿te gusta bailar también? Sí, a mí también me gusta bailar todo. Siempre es un buen momento. Yo creo que eso es algo muy personal. Cuando uno quiere bailar, no hay edad. El tema que por ahí hay gente que por ahí le cuesta más, pero todos tienen su tiempo de aprendizaje. Entonces está en el profesor saber acompañarlos en ese proceso, porque viene gente que baila. Le enseñás y te baila como que hubiera bailado toda la vida, es algo natural, y hay gente que le cuesta más, pero no por eso que no pueden bailar. Ahí es donde se ve el trabajo del profe en insistir, en trabajar para que puedan ir haciendo algo. Cualquier persona puede hacer algo. Exactamente, todos pueden bailar. Tenemos infantiles, mayores y adultos. Para competencia se dividen más, ya el adulto en añoranza. Añoranza son más grandes, son de 50 y pico para arriba. Adultos hasta 45, 50. Después los infantiles tenés chiquititos, de los 5 años. Acá tenemos una nenita de 4 años, Coti, que ahora hoy no vino. Después mayores de 18, 15, 16, ya para arriba, hasta los 35, que ahí arrancan los adultos. Bueno, ¿cómo es? ¿Ronda de mate? ¿Antes del ensayo? ¿Después? No, después. ¿Ya después terminaron? Sí, ya. Nosotros somos iniciales. Hace un par de meses que estamos en esto. Tuvimos debut ya en el Bar Central. Bueno, acá estamos haciendo algo diferente. ¿Primera vez que lo hace? ¿Alguna vez pensó que se iba a presentar en el Bar Central a bailar? No, nunca. No, para nada. ¿Qué los motivó a venir? No sé, nosotros los acompañamos a los chicos cuando fueron a Mendoza y fuimos acompañantes. Una de mis hijas baila aquí en la agrupación y nos gustó y bueno, queríamos hacer algo distinto y acá estamos, hace ya 2 meses que estamos acá. Bueno, ¿y empezaron qué, con algo de idea? No, nada, cero. Sí. Solamente de escuchar y de ver. Sí, escuchaba, veía, pero acá la profesora bastante efectiva. Así que nos no, bien. Adelante. ¿Cuánto hace que estás? Acá en la agrupación Piedra y Camino iba a ser un año, en noviembre del año pasado empecé, pero hace 20 años que vengo bailando. He estado, creo, en todas las agrupaciones, habido y por haber, y bueno, y hasta que me den las patas voy a seguir bailando, siempre digo lo mismo, pero... Cuando la gente, los chicos te ven bailar, y recién miramos cómo te miraban asombrados y con mucha pasión, ¿no? Sí, es que realmente uno baila con pasión. Yo bailo y me olvido de mi entorno, o sea, estoy bailando y estoy bailando nada más, no pienso en otra cosa. Desde 1975, la agronomía te ofrece todo para el jardín, la pileta y los animales. La agronomía, vivero y veterinaria. Cuenta con servicio de control de plagas, fumigaciones, peluquería canina, jardinería y todo para piletas. Además, vení a recorrer nuestro patio de exposiciones y conocer muebles de jardín, desmalezadoras, equipos de limpieza de piletas y una gran variedad de máquinas de cortar césped. La agronomía, en tu casa o en Espora 56.
Dulce Milagro. Entra a un mundo único donde vas a encontrar para los más chicos diseños exclusivos que van a marcar la verdadera diferencia. Su primer ajuar, escarpines, adornos, entretenimientos, bodys únicos, su primer baño, los baberos en decena de modelos para todo momento. Todo lo tenemos y lo hacemos. Se aceptan tarjetas de crédito y de débito. Dulce Milagro, paso 482. En el AREM encontrás todo para tu día. Almacén, bebidas, comidas, limpieza, kiosco y ahora regalería. Un amplio horario de atención te da la tranquilidad de comprar cuando quieras. El AREM, ya nos conoces, Rivadavia y Rodríguez Peña. YPF Los Abetos, en Colón al 3000, te ofrece combustibles líquidos y GNC, aceites, lubricantes y otros accesorios de la mejor calidad. Una ubicación que te da la tranquilidad a la hora de salir o llegar a la ciudad. Además, te seguimos ofreciendo los mejores combustibles en las estaciones de Paso y Quintana, Avellaneda y Pellegrini y Saavedra y Alem. En No Tan Loca nos preparamos para que vistas bien. Toda la indumentaria para hombres y mujeres a precios que realmente te convienen. Talles especiales reales del 1 al 16 y en jeans de hombre y mujer del 38 al 70. Tarjetas de crédito, débito y créditos personales en el acto. Solo con recibo de sueldo. Todos los días, contado efectivo, 10% de descuento. Yo soy un loco. No Tan Loca, Luigi, 1354. Estudio Jurídico Giorgiani Gimeno. Pellegrini 939, Punta Alta. Teléfono 45 10 49. Hace 15 años pediste tu primer helado Brido. ¿Quién iba a pensar que tiempo después al baño de chocolate ibas a poder agregar salsa, gomita, galletitas, almendras? Hasta tus gustos cambiaron. Antes pedías dulce de leche. Hoy, más exigente, pedís crema cookie frambuesa con alfajor blanco argentino. Hace 15 años invitabas a tu novia. Y hoy vas con tu hija y la amiga de la amiga de la amiga. En todos estos años, muchas cosas cambiaron. Pero la felicidad de compartir un helado sigue siendo la misma. Brido. ¿Disfrutemos? Juntos. Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Administración General de Puertos y Puertos Argentinos. Comprometidos con el desarrollo del partido de Coronel Rosales. ¿Qué te podemos contar de Lecrevet que no sepas? Mirá lo que tenemos para vos. Los mejores productos del mar en tu mesa, en familia o con amigos. Desde hace mucho tiempo te preparamos las mejores especialidades. Vinagreta de mariscos, camarones, langostinos y mejillones, todo a la provenzal. Cóctel de camarones, rabas salteadas en vino y cebolla, escabeche de merluza, boquerones a la provenzal con pimienta y pimentón. Por supuesto, el mejor sushi para vos. Comunicate, haz tu pedido al 43 43 33 o como siempre en Humberto y Rivadavia. Sigamos trabajando juntos por el crecimiento y desarrollo de Rosales. Bloque de concejales de Cambiemos. Honorable Consejo Deliberante, Coronel de Marina Leonardo Rosales. Las voces que elegiste trabajando en el desarrollo de un distrito cada día mejor para vos. Acércanos tus sugerencias. Entre todos, podemos más. Compañía de Ómnibus Belgrano. 90 años al servicio de Punta Alta. Unidades modernas y confortables que brindan al pasajero la seguridad que se merece. Rosales 47, teléfono 43 46 96. Giro común. El contragiro sí es al encuentro. Uno, dos, atrás, como que voy a hacer giro final y me tomé. Y cierro los pies. Y ahí sale la polca. Uno, dos, tres, golpeo. Uno, dos, tres, golpeo. Dos, tres, golpeo. Uno, dos, abro. La media vuelta es al encuentro. Uno, dos, mediana, tres, tomé. Exacto. Si yo llego. Si yo llego. Sí, la verdad que sí. Hay gente que te deja sorprendida de cómo se unió a la familia. Gente que sabemos que les gusta y que le veníamos hinchando de hace años. Che, ¿cuándo van a bailar? ¿Cuándo van a bailar? Y bueno, terminaron bailando. Y me dicen, no, mirá, estoy bailando. Sí, así que no. Piedra de Camino, la samba, que es una samba que tiene ese nombre, lleva ese nombre. Y la escuchamos y bueno, y
es como que se nos ponen trabas en la rueda, pero no importa, hay piedra y camino, entonces nosotros resolvimos el nombre ese para avanzar. Tenemos más de 50 y con orgullo, porque la verdad que en un año y medio que se sigue sumando gente, más que contento. ¿Y cuál es el próximo objetivo ahora? El próximo objetivo es la Adela, Río Colorado, la otra competencia. Después tenemos festivales acá en los Andes, así, pero el objetivo principal es la Adela. Que vengan, que si quieren pasar un rato lindo en familia, que vengan, porque acá es muy familiar, bueno, ya vieron, la pasan bien. El cuerpo, una vez que aprende a bailar, no se olvida. Porque por ahí hay gente que bailó de chiquitito, vuelven a bailar y recuerdan. Pero te saca de todo. Es como aquel que va a caminar, aquel que va a correr. Cada uno tiene su enfoque a tierra, digamos. Y bueno, para nosotros, amantes de folclore, es bailar. Bailar, trabajar en la peña. ¿Cuál es la sensación tuya cuando ves un chiquito bailando, un adulto bailando? Nah, es admirable. Cuando vas a un certamen y los ves bailar, te juro que se te caen los lagrimones. Cuando los ves ahí arriba y que disfrutan lo que están haciendo, a pesar de que hay gente que ya sabe bailar y hay mucha gente que empezó recién este año. Y el esfuerzo que le ponen y la voluntad para subir a un escenario y bailar delante de un montón de gente, tenés que ir y vivirlo. Es impresionante. Más allá de lo que decía Lorena, ¿no? Preparar. Y organizarlos para juntar plata para el viaje, para la combi, para todo un poco. Sí, todos los eventos que nosotros hacemos con el esfuerzo de todos. Y todo lo que se va recaudando es para vestuario, para los viajes, para también para lo que significa la mantención del lugar de ensayo, que lo tenemos gracias al club acá del barrio. Y después todo con la colaboración y el esfuerzo de cada uno de ellos. Cuando ves entrar uno nuevo y ves el progreso, también te causa mucha emoción, ¿no? Te causa emoción, y yo te digo, cuando vos ves a alguien bailar y se te pone la piel de gallina, es porque esa sensación, que capaz que vos nunca bailaste folclore y vos te diste cuenta y te emocionaste con nosotros también cuando estábamos disfrutando. Ver a los chiquititos de 3, 4 años haciendo un paso básico o amando el folclore, porque vos lo empezás a amar desde ahí. Empezás a amarlo y eso te queda de por vida, ¿eh? Capaz que no sigan, capaz que no continúen, pero o capaz que como yo, después de grande volvés, ¿viste? Porque es como que el cuerpo no olvida y el folclore es como la religión, ¿viste? Claro, siempre está adentro. Siempre está adentro, ¿viste? De las paredes para afuera, en este momento no te acordás nada, o sea, se te borra y es todo folclore ahora, ¿no? No, o sea, no se me borra. Salgo de acá y sigo pensando y la cabeza me maquina desde la mañana hasta la noche. Continuamente, tenés que estar pensando en actividades, lo que vamos a organizar, en lo que vamos a preparar, en la ropa que hay que diseñar para cada pareja, para cada grupo. No salís más de acá. Yo prácticamente estoy casi toda la semana pensando en esto. Bueno, y en el caso de ustedes, ¿cómo es? Igual, de la misma forma. Empezamos, queríamos aprender a bailar folclore y bueno, se nos dio por venir a la peña. Y un grupo hermoso de gente encontramos, la profesora nos está sacando buenos, creo. Y bueno, era más bien para saber, porque uno por ahí concurre a algún lugar donde se baila folclore y nos quedábamos mirando. ¿Alguna vez imaginaron de ver, por ejemplo, tantos festivales folclóricos en verano, en la tele, decir, bueno, yo lo voy a bailar? No, la parte nuestra creo que no. No. Y más siendo grande, digamos, empezar folclore y nos cuesta. Pero bueno, estamos poniendo todas las ganas, pila. Y no, es muy lindo esto, ¿eh? Muy lindo. Creo que somos lo más nuevito de todo el grupo que hay acá. Nosotros hace un mes hace que estamos. ¿En tu caso cuánto hace que bailan, que vienen? No, yo hace poco, mirá, debe hacer menos de un año que estoy bailando. Sí, en realidad no sabía nada y ¿nunca bueno, había participado en folclore? Nada realmente. Y bueno, uno piensa porque ya es mayor y más grande, sí, te va a costar todo, pero la verdad que es un grupo buenísimo, te ayudan mucho todos. Ya sabemos, ella que es buena bailarina, por ahí, viste, te cruzan con ella para que te guíe en parte, viste, o cualquier otro de los compañeros.
Me divierto mucho porque es un grupo hermoso cuando vamos a competir, viste que la agrupación compite mucho, así que te preparan para eso. Y cuando te subí, yo la primera vez que me subí, viste, dije, bueno, estaba... ¿Imaginaste alguna vez en tu vida que te iba, no, ibas a estar arriba de un escenario? No, para nada. Me pasó en Viedma algo impresionante, porque viste cuando uno ve los artistas de primera línea, los músicos, todo eso, que prenden los reflectores así, y vos no ves el público. Claro, no, vos no lo ves, o sea, el público te ve a vos, pero vos no ves nada, es como que te dejan ciego. Así que nos pasó algo similar, prendieron eso y te puedo asegurar que estaba vos solo ahí arriba con tu compañero, no veías nada. O sea, esa fue algo que me impactó un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Y en la escuela, cuando salís de la escuela, te venís acá a ensayar? Nosotros como vamos a la mañana, esperamos después que pase todo lo de la tarde y a las 6:30 por ahí empezamos a hacer las clases de baile. Bien, y a ver los más chiquitos por acá, vení Marco, vamos. Bueno, ¿y cuánto hace que bailas? ¿Hace mucho que bailas vos? No me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Y qué te gusta bailar? El gato y la chacarera. ¿Sí? ¿Y con quién lo bailas? ¿Quién es tu profe? Todos los chicos te enseñan a bailar, ¿no? ¿A vos te enseñan a bailar todos? ¿Con quién bailas vos? Con Carlitos. ¿Eh? Con Carlitos. ¿Y vos con quién bailas? Jenny. A veces... ¿Te gusta cualquiera bailar? ¿Cualquier tema te gusta bailar? Sí, muchos. ¿Sí? ¿Todos los temas? Casi todos. Bueno, esperamos que les haya gustado. A nosotros nos encantó. Felicitaciones a toda la gente que hace Piedra de Camino. Le agradecemos, por supuesto, por habernos abierto las puertas a un ensayo, ¿no? Los preparativos y lo que hacen chicos y grandes para representar a Punta Alta, ¿no? El esfuerzo diario, el esfuerzo mensual para juntar los fondos, para poder viajar, para comprar la ropa. Bueno, esto es la previa, esto es lo que hacen en la semana para que después nosotros lo veamos en el escenario. Bueno, esperamos que te haya gustado. Recordá que Espacio Rosales va a seguir recorriendo agrupaciones, visitando personas, visitando instituciones y, bueno, recorriendo más la ciudad como lo hacemos diariamente. Gracias por la compañía y nos reencontramos con más Espacio Rosales.